Mira qué tarta mamona la han traído bien el curro. Tiene estrellita, me tienes que comprar una de estas, David. Ya estamos a martes. Hoy hace un día horrible, pero horrible. No sé cómo vamos a ir a trabajar. David se tenía que haber ido a primera hora de la mañana. Bueno, es las 8:30 tampoco. Pero íbamos a ir, o sea, iba a ir él por la mañana a recoger el coche y entrar un poco más tarde porque el taller cierra antes de que nosotros salgamos de trabajar. Pero es que hace un día, o sea, no es solo que llueva, sino que está lloviendo con un viento de lo fuerte que está moviendo los cristales. Es en plan de, David, ¿cómo vas a ir a recoger el coche? No sé. Espero que afloje un poco cuando tenga que ir para el trabajo, porque tardo media hora en llegar andando y no hay autobús que me deje cerca. En fin, pues nada, estoy haciéndome ya el desayuno. Y por cierto, una cosa, a ver si soy yo aquí la única loca. ¿Os ha pasado alguna vez que hay algo, un alimento que está bueno, pero no sé, no os apetece, no os fiáis del todo porque esté cerca de la fecha caducida por cualquier cosa y sabéis que no lo vais a tomar, pero os da pena tirarlo porque está bueno y os esperáis hasta que se ponga malo para ya tirarlo? ¿Os pasa eso? Porque a mí me está pasando. Tengo aquí una botella de zumo que la empecé el miércoles pasado. La empecé. Llevaba casi 2 semanas comprado, pero no estaba empezado. Entonces lo empecé. Digo, seguramente va a estar malo. Yo esperaba que estuviera malo. Y no. Estaba perfectamente, se tenía buen sabor, todo. Pues me lo tomé. Un dolor de estómago enorme, pero enorme. Que me tuve que hacer una manzanilla, un dolor de estómago brutal, pero nada más terminar de cenar. Y cené lo mismo que desayuno, un bocadillo de aceite con jamón serrano. Que el jamón serrano estaba recién abierto y zumo, ya está. Pues fue nada más terminé de cenar y me tiré 2 días con el estómago ya sin dolor, pero como resentido, dolorido, y no podía comer. En esos 2 días, pues estuve comiendo un blanquito, cositas así muy, muy suavitas, y claro, pues lo único que se me ocurre es el zumo. Entonces no me lo quiero tomar. Y como me pasó eso, pues nadie se lo quiere tomar. Y en plan, lo voy a tirar si es que sé que está bueno. Entonces estoy ahí esperando a que se ponga malo para que ya no me descargo conciencia de tirarlo. Menos mal que ha parado de llover. ¿Ah? Iba asfixiadísima con el gorro puesto. Qué calor. Este año creo que yo no me voy a poner el chaquetón. Llevo solo la sudadera, esta mía de los pelitos, que la llevo a todos lados. Y hay veces que hasta con eso solo tengo calor. Hoy parece ser que tampoco va a ser muy buen día.
A ver, no ha pasado nada grave, pero bueno, David está un poco chof porque resulta que la reparación del coche nos iba a costar 480 libras, que era un piquillo inesperado, pero que podíamos pagar de sobra. Y lo íbamos a pagar con intención de, si le salía algo más adelante, pues ya no pagarlo porque el coche nos costó 1.000 libras. Entonces es un poco inútil, un poco tonto, gastar más en una reparación de lo que costó el coche. Entonces teníamos intención de pagarlo. Y eso, si más adelante, en la siguiente motif, le salía algo más, pues plantearnos cambiar el coche. Y resulta que al final no nos han cobrado 480, nos han cobrado 48. Y le han dicho a David que el coche no tiene arreglo, que a ver, tiene arreglo, pero que tiene 6 averías en total, 3 relativamente graves, lo suficiente como para tener que hacerlo ya, y otras 3 que son leves, pero que también habría que echarle un ojo. Total, que el precio de todas las reparaciones es mucho más elevado de lo que nos costó el coche. Y el hombre, el propio mecánico, le ha dicho a David que no merece la pena, que sí. A ver, no te va a decir no me des dinero, pero es un coche chiquitito y pues eso, que no merece la pena por lo que cuesta el coche de repararlo. Y David pues está ya en plan chof total porque le coge mucho cariño a los coches y no quería cambiarlo. Y claro, está en plan de jo, pero es que era el bichín y a mí me gusta mucho y me gusta mucho conducirlo. Y digo, ya, pero ¿qué hacemos? Yo también soy de cogerle mucho cariño a las cosas y soy muchas veces de quedarme con cosas o bien rota o bien desfasada, porque el cariño que le cojo me es más que el cambiarlo, no sé. Hay otra gente que no, de hecho, David, cuando es en plan cambiar algo por algo que es mejor, no tiene problema. Pero con los coches sí, sí les coge cariño. Y luego si tiene una consola de la versión no sé qué y puede sacar por el mismo precio o más barata una versión, o sea, la misma consola de la siguiente versión, lo hace y no tiene ningún problema. Y yo me muero del cargo de conciencia. Así que nada, nos va a tocar ir mirando cochecitos. Mirad, hoy tenemos para cenar pollito en salsa. Ñam, ñam. Hola, croquitos. Me estoy preparando ya para el trabajo. Y estoy muertísima, pero muertísima de hambre. Me han aumentado las horas y me han puesto una hora más al día en la joyería y uf. A ver, que yo no tengo problema ninguno en ir, todo lo contrario, pero claro, mi turno empezaba siempre de 2 a 5. Y ya me parecía un coñazo porque tenía que empezar a almorzar a las 12 y media para a la 1 estar más o menos ya casi lista y que no tardo media hora en comer, pero tú sabes, que si te quedan 10 minutos de un vídeo, que si te lavas los dientes, te pones los zapatos, todas esas cosas. Y siempre desayunaba,
almorzaba a las 12:30 para poder salir a la 1:15, cosas así, porque tardo media hora en llegar, pero no me gusta llegar muy justo. Y pues ahora, como a las 5 terminamos todos, pues para echar una hora más tengo que entrar a la 1, o sea que tengo que salir de aquí a las 12:15, 12:20, y con lo que tengo que almorzar a las 11:30 de la mañana. Es un puñetero coñazo, de verdad. El trabajo me encanta, pero eso no. O sea, ya me parecía coñazo tener que almorzar a las 12, imagínate a las 11:30. Y nada, estoy aquí sin desayunar por hacer hambre, para tener hambre a esa hora, y estoy muerta de hambre, vaya. Y nada, anoche estuvimos ya mirando cochecillos nuevos. Y parece ser que ya David está entre dos. Están aquí con un amigo nuestro que es mecánico. Y están entre los dos ahí mirando los coches, mirando las características, mirando las fotos. Uf, qué noche. Y aparte ha tenido que trabajar también. Y está el pobrecito a tope. Y nada. Es que resulta que ayer se comunicó que esta semana entramos en fase 4 de confinamiento, que quiere decir que ya no podemos ir a ningún sitio, no, igual que en marzo. Todo negocio no esencial tiene que cerrar. Solo se van a quedar abiertos los supermercados, las farmacias, las cosas imprescindibles. Y claro, como el concesionario no es una cosa esencial, pues el viernes cierra. Este viernes cierra todo. Y cierra en principio por 3 semanas, pero igual que en marzo, si en 3 semanas no se ha arreglado, pues se alarga otras 3. Entonces, ¿qué pasa? Que si queremos tener coche, tenemos que comprarlo antes del miércoles. Del miércoles. ¿Veis cómo estoy? Del viernes. Entonces está aquí David, pues a toda leche, buscando coche. Madre mía. Es que claro, es lo que dice él. En cuarentena no vamos a necesitar coche. Pero ¿y si pasa algo? Si tenemos que ir a un médico por cualquier cosa, por nosotros, por mi suegra. X, porque la compra, quiera que no, tenemos el Lidl, podemos apañarnos con eso, aunque hay cosas que compramos en otros sitios, pero a unas malas, en un confinamiento nos podemos apañar de sobra con el Lidl. Pero la cosa es eso, si pasa cualquier cosa, necesitamos coche, ¿qué hacemos? Y además, que por lo visto han dicho que los negocios que tengan la posibilidad de que los trabajadores trabajen desde casa pueden hacerlo, pero los negocios que sean vía online, claro, aunque sea vía online, si no hay trabajadores, no puede haber ventas. Entonces han dicho que eso sí va a ser una excepción. Que los trabajadores que trabajen para empresas que trabajen online sí van a poder ir a trabajar, y eso nos incluye a nosotros, porque nuestra joyería no es física, nuestra joyería es todo online. Y el otro trabajo de David, que trabaja en una tienda de ventanas, pues lo mismo. Es una nave que vende online, entonces a nosotros en principio no nos va a afectar eso. Y claro, David tiene que ir a trabajar. Que la joyería está media hora andando, pero el otro sitio está mucho más lejos. Así que, pues que necesitamos un coche.
Mirad lo que nos ha regalado mi jefa. Me ha comprado a mí una tartita de chocolate blanco porque hoy hacía un año una de las nuestras compañeras nos ha traído una tartita cada uno y ya sabe que me gusta el chocolate blanco. Y esta por David, que mira cómo viene la nota ya. Estaba lloviendo mucho. Y este es para David por todo lo que trabajó ayer por la tarde cuando llegó aquí. Mamona ella. Ahora espérate que yo me acuerdo cómo se desmonta esto. No te rías porque tú tampoco sabes. Pues no. Pero me río de ti. Pues no. Eso está muy feo. Hemos bajado a desvalijar el coche. Bueno, a desvalijar. A volver a ponerle su radio. Y a llevarnos todo lo que tiene dentro. Eso ya es secundario. ¡Que ya tenemos coche nuevo! ¡Díceselo! Pero ya lo verán, digo. Me estás contando. Aquí hay niños creando expectativas, ¿sabes? A ver, que tampoco es un Jaguar, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es un Ford. Es un Ford EcoSport. Y viene esta con calefacción. Hombre. Que estaba nuestra jefa muy preocupada porque íbamos por la vida con un coche sin calefacción. ¡Ya la ha roto! Ya lo ha roto. ¡Qué burro eres! Estoy en ello. Me necesitas destornillador para sacarle los cables. Aquí hay uno. ¿Y te vale? Bueno, pues ya está terminando el miércoles. Y os quería comentar que he empezado hoy a ver una serie nueva porque me he terminado ya la de Chica Buena, que se supone que el año que viene va a haber cuarta temporada en Netflix, pero eso, pues ya no tengo nada más, ya no tengo más capítulos para ver y ahora mismo no tenía nada para ver en Netflix ni nada. Y hoy he estado bicheando un poquito, más que nada por ver algo mientras comía antes de ir a trabajar, y me he encontrado con una serie que, a ver, no es una super serie, es bastante mierdecilla, pero, a ver, mierdecilla, que no es una serie acá, ¿vale? Pero no sé, no me disgusta de momento. Si habéis visto la peli de El Diablo Viste de Prada, es exactamente ese mismo argumento, pero lo han hecho serie. Son capítulos de media hora, todos son capítulos de media hora, muy cortitos. Y pues eso, trata de una chica que se va a trabajar a una oficina súper mega lujosa, con todo el mundo súper pijo, en París. Y claro, ella llega allí sin saber el idioma, sin saber nada, se presenta allí y todos,
todos los que trabajan en aquella oficina la tienen como, no sé, la tratan como si fuera una paleta, ¿sabes? Muy vulgar. Y todo, cualquier cosa que ella comenta, cualquier cosa que dice, le sienta mal a los demás. Y es como esta gente que te mira muy por encima del hombro, en plan, es una mierda. Ese tipo de personas, y son todos son así en la oficina. Y ella, pues, eso es, se ha mudado allí, ella sola, a un piso súper viejo, que es un quinto sin ascensor. Le pasa de toda la pobrecita. Y eso, de momento, ya os digo que no es una gran serie, no es una serie que te vaya a mantener ahí enganchado ni nada de eso. Es típica película de domingo por la tarde en Telecinco, típica comedia romántica medio pocha, pues es eso en serio. Y no sé, yo al final, con la cosa de que son capítulos cortos y que es muy amena, al final de la tontería me he visto cuatro capítulos hoy, entre uno para comer. Y creo que me he visto tres. ¿O me he visto dos o me he visto tres? Creo que han sido tres. Cuando he vuelto. Antes de bajar a desvalijar el coche. Que el pobrecito ya se ha quedado vacío. Qué pena. Mirad qué cosa más fea es una polilla por debajo. Adiós, bichín. Ya son las 12:30 de la noche. Me voy a preparar ya para ir a la cama. Me voy a poner el pijama de dormir, que este es el de estar calentito en casa. Que por cierto, no he podido enseñar nada porque no se veía un carajo, pero ya tenemos coche. Está ahí abajo aparcado. Es súper grande, súper calentito, súper cómodo. Tiene un millón de botones para entrar y hacer ta 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 y puedo tocarlos todos. No sé si lo vais a ver, está ahí abajo. Es blanquito. Esta vez es nuestro segundo coche blanco. El primero es el mío. Hola. ¿A ti te parece bonito tener así el suelo? ¿Estás viendo los pompones? Te parecerá bonito y todo, ¿no? Y nada, eso. Que me voy a dormir. Así que, hasta mañana.
Entonces, ya estamos a viernes, ya he puesto la lavadora, ya he hecho la cama, ya he cambiado las sábanas, todo. Bien. Y nada, estoy esperando para hacer el baño, pero está mi suegra adentro. Y os quería contar que justo ahora hemos probado una aplicación que llevamos probando unos cuantos días, creo que 2 días, por ahí, que es una aplicación que te traduce el maullido de tu gato. Es una aplicación que es como que está continuamente activada, continuamente está escuchando y cuando escucha un maullido, como que te salta una notificación con la traducción de ese maullido. Y ahora tú es una inteligencia artificial y se tiene que ir acostumbrando al animal. Entonces, cuando el gato maulla, por ejemplo, ayer le estaba chinchando a David y maulló y le dijo a la aplicación: te he dicho te quiero. Y David: no. Entonces tú puedes ir modificando lo que la aplicación piensa que ha dicho el gato para que cada vez se vaya acercando más a lo que en realidad quiere el gato o dice el gato. Y pues eso, estamos ahí probando la aplicación. Ahora mismo no acierta mucho, pero también es verdad que llevamos 2 días nada más. Pero está muy guay. Y a ver, dudo profundamente que diga exactamente lo que quiere decir el gato, pero me parece curioso. Y el creador de la aplicación ha dicho que si la aplicación tiene éxito, va a invertir para hacer un collar para perro o para gato, con una pequeña Alexa adentro, con un altavoz, para que cuando el gato o el perro maulle o ladre, en el altavoz salga lo que el perro quiere, o lo que está diciendo. Y le he dicho a David que yo de pequeña vi, no sé dónde fue, vi una peli que tenía eso, que era un collar que traducía lo que decía el perro. Y desde entonces llevo súper obsesionada con eso. Y siempre dije, aunque valga lo más grande, yo eso lo tengo que tener. Y me jodió mucho cuando me enteré que no existía. Pero era yo muy pequeñita y tendría 6, 7 años. Y eso que dice el hombre, que si tiene éxito lo saca. Aquí estoy viendo a Ron Rolo jugando al Animal Crossing mientras como y mientras entro yo a mi Animal Crossing, que lo tengo súper abandonado. No estoy cogiendo ni una receta. No me da la vida. Es un rollo tener que almorzar a las 11:30 de la mañana. Mira el cochecito nuevo. Y hola. Ya podemos ir calentitos al trabajo. Por dentro no se ve nada, así que no he grabado nada. Acabo de encontrar infusión de salmón, infusión de atún, o sea, de tomate. Que con atún, no sé. Infusión de limón y tomillo. De basil, que nunca me acuerdo lo que es el basil, pero es una hierba. Y de ajo y chili.
Ay, hay más por allí. Qué curioso. Es como para echarle alguna cucharadita o algo en el agua y le da sabor. Curioso. Infusión de atún. Sí, hay infusión de atún con cosas. Todas son de atún. Esas de laurel. De laurel, ¿ves? Siempre se me olvida eso. Bueno, aquí el niño se ha dado cuenta de que no es infusión para dar sabor, sino que es atún infusionado ya, que viene con ese sabor el aceite que lo conserva. Y de hecho, aquí se pone que no lo escurra. Porque lleva sabor. Para que tenga su saborcito. Anda, ¿eh? Mira qué mona voy hoy. Qué cagua, ahí he venido a hacer la compra. Y nada, aquí estamos reabasteciéndonos. He encontrado oferta de aceite de oliva. Mirad, son huevos de pato. Que aquí el niño lleva con antojo desde que llegó a Escocia. Podemos hacerlo de incubar un par de ellos, a ver si salen patitos. Claro, con haya encima, ¿no? No sabe nada. Mirad lo que he encontrado. Maíz del gigante verde. Yo de pequeña me alimentaba con esto. Estaba todo el día comiendo maíz de la lata. De hecho, tengo fotos comiendo maíz en el sofá de mi casa. Mirad qué cosa más cookie para cortar huevos. Este confinamiento no es tan agresivo como el anterior. Pero está ahí, ¿eh? O sea, la gente caga mucho en los confinamientos, ¿o qué pasa? No vea tú. 100 libras de compras. Que no está menos, ¿eh? Llevamos un montón de cosas. Esta es, estamos reponiendo la despensa nuestra, que nos hicimos una despensa en el primer confinamiento y se estaba todavía casi vacía, y pues rellenar el aceite, la leche, sobre todo el papel, que ya no teníamos más. A mí me gusta siempre tener un paquete empezado y otro sin empezar, no sé si así de tiquismiquis, así que llevamos dos de servilletas, que tampoco tenemos ya. La niña top, te voy a empezar a llamar. Y dos de papel. Pero nunca te falta papel del culo, ¿a que no? Y nada, el resto han sido cosas random que hemos ido viendo. Y ha comprado una bandejita de horno porque le quiere cupcakes caseros. El niño. ¡Mira qué abanico! Venga, dame una demostración de cómo se abre el maletero, mañi. ¡Tanán! Y es tres veces el maletero nuestro de antes. ¿Tres? ¿Tres nada más? Yo creo que aquí cabe el coche. Ya veis. Además, es de esos coches chachi que no necesita llave, que la llave la tienes que tener en el bolsillo y cuando está cerca del coche se abre. Está todo pro. Y es súper alto. No te cague, ven aquí. ¡Nan, nan, nan, nan! Es mega, mega alto, vaya. Y ya os digo, por dentro parece una nave espacial. Os lo quería haber enseñado más de día, pero estoy viendo que no vamos a salir por la lluvia. Y voy a cerrar el weekly sin enseñároslo, así que os lo enseño aunque sea así de noche. Pues ya hemos cenado y ya me he lavado yo la carita, me he quitado el maquillaje y todo.
Y qué ilusión me ha hecho. Nunca había probado ni se me había ocurrido comprarlo el huevo de pato, pero me ha hecho una ilusión enorme. Cuando yo he cascado el huevo en la sartén y he visto ese pedazo de yema para mojar, qué alegría me ha entrado. Con lo que me gusta a mí la yema del huevo. Ha estado muy bueno, muy bueno. Y nada, me voy a poner el pijama y me voy a meter en el Animal Crossing, que lo tengo súper abandonado. Y hoy he visto que van a quitar el evento de otoño y todavía no he cogido ninguna receta. Porque desde que me han cambiado el horario no estoy cogiendo del Animal Crossing. Como lo cogía por la mañana y ahora por la mañana no me da tiempo, pues se me olvida. Así que nada, me voy a poner un poquito al día con el Animal Crossing. Voy a terminar de editar este weekly. Y puede ser que juegue al Stardew Valley un ratito. Así que ese es mi plan de Croquitos, me paso por aquí para haceros un anuncio, ¿vale? Antes de cerrar el vídeo. Acabo de ver un vídeo de CC, que no sé cómo se llama, sí, CC, solo CC, su canal. Un vídeo en el que está anunciando una maratón de lectura de una semana que tiene un pintón espectacular. Es con temática navideña. Hay que buscar libros relacionados con la Navidad y demás. Ha subido un vídeo a su canal explicando todas las normas, ¿vale? Así que os voy a dejar abajo el link para que vayáis a verlo. Las normas son súper sencillas. El reto va a durar una semana desde el día 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre. O sea, la primera semana, básicamente, de diciembre. Y eso, el reto va a consistir en leer, en ir comentando los libros y demás, otros cuantos retos para seguir dentro del mismo reto en Instagram y luego pues si tenéis canal de YouTube y queréis reportarlo también por YouTube, pues estupendo. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, que en su canal tenéis absolutamente todo lo que hay que ir haciendo en el reto y al final del reto. Y cuando se termine la maratón, va a hacer un sorteo de un libro a elegir por el ganador. Y mientras más retos hayamos ido haciendo a lo largo de la maratón, más posibilidades tendremos de ganar el sorteo. Así que pinta súper bien, súper divertido. Hay fotos, hay recetas, hay libros, hay de todo. La verdad es que se lo ha currado. Es una iniciativa que ha tenido ella para hacer así algún juego en plan chulo entre los booktubers. A ver, los booktubers, los lectores y todos los que os queráis apuntar. Que está súper, súper, súper bien. De verdad, me ha encantado. Además, tal y como lo explica en el vídeo, es que dice, quiero empezar ya. Y sé, soy muy consciente de que no debería hacerlo ni de coña, porque tengo dos libros empezados y los dos superan las 700 páginas, así que no debería empezar otro reto más, otro libro más, pero es que no me puedo resistir, no me puedo resistir, porque nunca hago este tipo de retos, porque siempre me entero tarde. Y hoy que me he enterado, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo he apuntado ya en el calendario. Me voy a hacer una hoja con todos los retitos ahí para ir tachando los que vaya consiguiendo. Lo voy a ir actualizando en mi Instagram y aparte lo voy a grabar aquí, pero aquí lo vais a ver mucho más tarde. Así que os recomiendo que me sigáis por Instagram, que sigáis a CC y que si no queréis y que os apuntéis si queréis a la maratón, que pinta súper bien, la verdad, está súper chulo, vaya. Y nada más, eso. Voy a cerrar aquí el vídeo porque ya se estaba haciendo un poquito largo. Voy a empezar a buscar listas de libros y voy a ir preparándome un poquito el reto. Y nada más. Espero que os haya gustado un montón el weekly, que espero que os animéis a hacer el reto con nosotras o al menos a seguirlo por Instagram. Si no tenéis tiempo o por lo que sea, pues podéis seguir el reto por Instagram. Os voy a dejar abajo en la cajita de información su vídeo
y su cuenta de Instagram para que la sigáis. Y ella dice que va a estar por Instagram y por Twitter, que también suele estar. Ella lo usa bastante, así que va a estar actualizando por ahí cómo vaya con el reto y demás. Así que estará todo el mundo pues comentándole por esas redes sociales. Así que lo dicho, que los que os queráis apuntar, bienvenidos sois. Y nada más que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.